¿Cuál es su nombre, señor tesorero? Soy el ingeniero Mauro Manuel Casas Estrada, tesorero del municipio de Coronado. Mauro Manuel Casas Estrada, ingeniero. Pues ingeniero, ¿cómo su trabajo respecto aquí al municipio, cómo lo ha sentido usted en el primer año de gobierno? Pues esta administración ha sido una administración que se ha caracterizado por ejercer programas con un alto sentido social. Desde luego, con apoyo del gobierno del estado, ¿verdad? Por supuesto, y del gobierno del estado, y en coordinación también con las instancias federales. ¿Y la relación entre el señor presidente y usted, ingeniero? Pues una relación de un alto compromiso, de manejar con eficiencia y transparencia los recursos del municipio de Coronado. Del municipio de Coronado. Pero sí, ¿ha visto usted que el señor presidente, pues más que nada, vemos que ya rebasó, pues, podemos decir, lo prometido en su campaña de gobierno, ¿verdad? Así es, los compromisos de campaña fueron los primeros que tomó él en cuenta para cumplir con la ciudadanía, lo que les había ofrecido en su campaña. Y pues sí, teníamos pensado cumplirlos en un periodo de los 3 años, pero allá para los 6 meses ya casi tenemos. Ya cumplieron todo. La mayoría. Más que nada en la vivienda, ¿verdad? Sí, sobre todo es lo que le comentaba al principio, es el espíritu de servicio que tiene él, lo que lo ha caracterizado para precisamente transmitirlo en beneficios a la comunidad. ¿Y en salud, ingeniero? ¿Cómo están trabajando? Sí. En salud nos coordinamos con el centro de salud, con el CEDESOR, con las dependencias del gobierno del estado para coordinar acciones como son campañas de vacunación, apoyo en traslados de enfermos. Oye, ¿y en educación? En educación estamos aplicando algunos recursos en lo que es otorgarle becas a los estudiantes. Así mismo como el transporte de los estudiantes de las distintas comunidades hacia sus centros de estudios. Ingeniero, y pues desde luego al apoyar la educación, apoyen ustedes al deporte también, ¿verdad? El apoyo al deporte, sí, pues precisamente la gran obra que está haciendo el presidente, como es la construcción del gimnasio, tiene ese fin. Sí, encauzar a la juventud hacia el apoyo a lo que es el deporte. El deporte, ¿no? Usted sabe que el gimnasio de usos múltiples que se va a construir este año, en su primera etapa y en concluirlo el año próximo. Que ya va muy avanzado, desde sí, luego. Sí, sí, ya tiene un gran avance, entonces ahí es donde se espera que va a ser el apoyo al deporte. Exactamente. Así es. Ingeniero, pues muy amable usted por este espacio que nos brinda para La Razón en Línea, y pues ojalá y que así siga el señor presidente con esas ganas de trabajar, porque ya ves, en cuestión de vivienda, pues ya superó las metas ahí. Ahí se aventó un 10, podríamos decir, ¿verdad? Pues sí, de inicio le digo que este año pues, pensábamos hacer más vivienda. Más vivienda. Pero nuestro plan no termina ahí, o sea, vamos a continuar hasta llegarle a 100. A 100 viviendas. ¿Ahorita cuántos tienen? Ahorita tenemos 30, sí, ya casi en la etapa de culminación. Sí, ya está. Ingeniero, pues usted es muy amable y pues muchas gracias por su información y este espacio que nos brinda para La Razón en Línea, informa Juan Villalobos.